Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo mis últimas compras de Zara, sobre todo estas dos, que bueno, seguro que es donde tenéis como más curiosidad, sobre todo por Zara Vanilla, porque a la que se subió esta fragancia que mi amiga Julia dijo, corred todos a comprar Zara Vanilla, se agotó. ¿Y por qué? Porque esta fragancia llevaba ya 2 años que Zara no la volvía a poner en el catálogo y gustó bastante, así que bueno, si la volvéis a ver, ahora hablaré un poquito más sobre ella, pero si la volvéis a ver, bueno, y si os gusta la reseña que voy a hacer un poco y lo que va diciendo, pero es que sí, si es de las que tenéis que comprar, si más o menos casáis con todo lo que se está diciendo sobre ella, así que si la veis, compradla, yo la compraría. Muy bien, también veréis que también está Zara Cardamom, que también vamos a hablar de ella. Tenemos esta, que no habíais oído hablar aún. Yo creo que no ha salido en ningún sitio, creo, no lo sé, pero ahora os explicaré la historia de esta, que es la Zara Mini Special Delivery, y luego también supongo que habrá gente que también tendrá curiosidad por las nuevas estas que ha sacado Zara de la First Sequence, Next Sequence y Last Sequence. Muy bien, vamos a empezar por Zara Vanilla, y aquí tenemos una fragancia que Zara en su... Ya empezamos con el tema de las gafas, no veo nada, me las voy a poner. Y aquí Zara nos dice que hay un 5,8 de ingrediente natural de vainilla de Madagascar. Así que, bueno, vamos a ver qué tal está y por qué ha causado tanta sensación esta fragancia. Bien, esta fragancia ha causado tanta sensación porque es una vainilla fresca. Y vais a decir... Es un poco complicado porque decís vainilla fresca, pues tampoco hay tantas vainillas frescas. Generalmente la vainilla es una nota que cuando la encontramos en depende de qué perfumes, suele ser una nota que es empalagosa. La palabra es empalagosa porque la ha utilizado Julia, la ha utilizado también Patty Reos para describirla, o sea, no esta, sino para separarla de estas tonalidades como más pesadas en fragancias con vainilla. Y en cambio aquí tenemos una fragancia que se aparta un poco de todo esto y tenemos que lleva mandarina, lleva la vainilla de Madagascar y lleva también heliotropo. Heliotropo es la flor que llaman la flor de la vainilla, que tiene este punto, le da un punto de vainilla cremosa y hasta balsámica o medicinal. Y es verdad que también se le puede encontrar esta tonalidad aquí. Otro punto raro también. Cuando hablamos de cremosidad, también encontramos cremosidad y fresco, generalmente no suelen ir de la mano. Generalmente una fragancia cremosa es una fragancia un poco más pesada. En cambio, aquí encontramos, pues precisamente eso, una fragancia muy curiosa. ¿Por qué? Porque es una fragancia fresca. Y voy a atomizármela. De hecho, adquirí el otro día unos cuantos secantes de estos, que la verdad es que tenía ganas de cogerlos. Si lo queréis coger, bueno, no sé si en Amazon... cuestan 5 euros y pico, los 100. Quería probarlos, sé que hay gente que se los hace directamente, pero para mí es mucho más cómodo, tampoco los voy a utilizar solo para hacer las historias estas aquí. Y en cambio después luego, pues yo uso mis cartoncitos, me las echo en piel y todo esto. Bueno, vamos a lo que vamos, a atomizar la de vainilla. Dos. Y... chicos... muchos también me preguntaréis, ¿esta fragancia la podemos utilizar los chicos? Esto huele a vainilla. ¿Os gustan las fragancias con vainilla? Pues entonces sí. Aunque las encontréis, otros que también me dicen, es que no es una fragancia de hombres porque se encuentra en la sección de mujeres. Es que olvidaos ya de todo esto, de verdad. Que estén en una sección o en otra depende de lo que la marca crea, esta o la marca que sea, que va a venderse más, es que es así. Entonces, hay una serie de fragancias que son completamente unisex, como son las tonalidades estas, cardamomo, el cardamomo, están muchas fragancias, la vainilla, están muchas fragancias. Entonces, si os gustan las fragancias con vainilla, pues entonces no penséis si es masculino o femenino. Bueno, oleréis a vainilla. Y en este caso, a mí me encanta esta fragancia porque tiene este punto fresco, abre con este punto cítrico y luego tienes la vainilla. Es una fragancia que puede parecer que no sea
potente, porque de hecho cuando la pruebas, como precisamente es una fragancia que está muy pensada para épocas de calor, qué lástima que Zara no la haya sacado un poco antes para aprovechar todo este verano, aquí es una fragancia que es perfecta para esto, porque generalmente la gente que quiere una fragancia avainillada, pues se encuentra lo que decíamos, fragancias mucho más pesadas que después cuesta más encontrar cuándo te las puedes poner, y a lo mejor te las puedes poner más por la noche, pero no durante el día. En cambio, aquí nos encontramos una fragancia que podéis utilizar perfectamente durante el día y que no es de aquellas súper invasivas. Puede parecer tampoco que no dure mucho, pero sí que dura, a ras de piel dura, y es una fragancia que está muy pensada para que quede a ras de piel, como una segunda piel. Cuando nos referimos al concepto de segunda piel, ya sabéis que son fragancias que se quedan muy a ras de piel, que cuando las oléis están ahí, que no son invasivas y que se pueden utilizar para muchísimas cosas. Yo tengo que agradecer a Julia y a Patty por poner esto en el punto de mira de mucha gente, porque la verdad es que está muy bien. Los que no soportéis aquellos olores fuertes de vainilla, esto es ideal. Y tenéis que tener en cuenta esto, que no es una fragancia con la que vais a llegar y vais a decir ¡guau! ¡Qué pasada! Como, por ejemplo, pasa con A Sweet Pastime Paris, que esta es todo lo contrario. Esto es, primero llega la fragancia y después llegas tú. Y esto es una verdadera maravilla, y voy a estrenar otro palito de estos, que me encantan estos palitos, y dos. Tenía que haber echado uno porque esto es buenísimo. Bueno, habrá gente que le cueste por el tema de que es muy, muy, muy invasiva, pero esto es una verdadera pasada, es una verdadera pasada. Si os gusta la potencia de ir oliendo a dulce, esta. Que queréis algo más sutil para, sobre todo esto, momentos a lo mejor que queráis pues tener la fragancia más cerca, que no queráis tampoco invadir, que hace mucho calor, esta, la de vainilla. Esta yo la recomiendo muchísimo. Pero bueno, probadla si podéis probarla, y probadla en piel porque os puede dar la sensación esa de que no dura tanto. Zara Cardamom. Y esta fragancia, yo la he comprado porque cuando vi que estaba la otra de vainilla, pensé, bueno, pues compra esta de cardamom. A mí me gusta mucho el cardamomo, y bueno, los que os gusten este tipo de fragancias con este tipo de aroma, tenéis que ir a por esto. Esta también, Zara comenta que hay un tanto por ciento que... Volvemos a las gafas. Esto cada vez va peor. Un 6,4% de ingrediente natural de cardamomo. Así que vamos a probarla también con los papelitos. Vamos a atomizar. Y dos. Esta, a mí me encanta, ya os voy a decir que me encanta, porque como me habéis visto así un poco dudar, no, me encanta. Esta tiene, aparte de lo que es el cardamomo, tiene té y tiene notas verdes. ¿Qué pasa? Que cuando la atomizas directamente en el secante, lo percibes perfectamente. Además es, bueno, yo diría que es una de mis preferidas. Me encanta mucho. ¿Cuál es el problema? Que esta fragancia, cuando yo me la atomizo en piel, la voy a atomizar, le pasa una cosa, que es que pasa directamente a lo que sería cardamomo, y se salta lo que sería la parte de del té y de lo verde. Y aquí yo solo percibo el cardamomo. En cambio, en lo que es secante, sí que puedo ver esa evolución de notas. Es por el tema de la piel. Por eso es muy importante que las fragancias las podáis probar en piel, y que también podáis ver cómo evoluciona también con papel secante. También lo del papel secante es importante, pero sobre todo es en la piel. Porque si probáis esta fragancia aquí, diréis, ¡guau! ¡Qué pasada! Y se nota mucho, y el cardamomo aquí no está tan presente, pero en cambio cuando yo me la atomizo en piel, lo que noto es cardamomo especiado, puro y duro, es cítrico. Es una... cardamomo es... tiene estos puntos cítricos y especiado. Y aquí, en piel, yo me noto lo que es el cardamomo. En cambio, la parte está como más herbal, no. Para que os hagáis una idea, que también que me decís, vale, sí, pero ¿a qué huele el cardamomo? Los que hayáis probado, por ejemplo, Zara Mundaka, es...
al menos cómo me queda aquí en piel, ¿eh? Yo la recuerdo bastante, es un cítrico bastante prominente. En cambio aquí yo no la veo tan fuerte como me queda a mí en piel. A mí me gusta, a mí me queda bien, o sea, reconozco que a mí me gusta cómo me queda y me gustaría también, la verdad es que si hubiese sido, que hubiese podido percibir más estos tonos herbales y, y esta nota de té, que aquí se percibe muy bien, me hubiese encantado mucho. Así que, no sé, a lo mejor en una chica es diferente, probadla porque esta también os puede sorprender. Ah, tema de duración. Esta proyecta un poco más que la de Zara Vainilla, notaréis que sí que proyecta un poco más, pero tampoco es una, no es una bomba de proyección. Y la duración también, más o menos como la de Zara Vainilla, cuando pasa lo que es a ras de piel, aguantan bastante tiempo. Pero también probadla en vuestra piel para ver qué tal rinden. Bueno, vamos a esta fragancia que es Zara Mini Special Delivery. ¿Y qué pasa con esta fragancia? ¿Por qué la saco aquí? ¿No habéis oído hablar de esta fragancia ni nada? Pues esta fragancia tiene una historia, que es que cuando fui a Zara de Glorias, es el centro comercial de Glorias de Barcelona, que por cierto tengo que decir que por si hay algún capo de Zara viendo este vídeo, que no sé si los ven, pero tengo que decir que las chicas, las dependientas y la encargada de Zara Glorias son una verdadera maravilla, de verdad, súper bien. Bueno, hablando de precisamente con una de las chicas, me comentó. Claro, es una pregunta que siempre hago. Digo, ¿qué fragancia usas más de las de Zara? Y me comentó, pues mira, te vas a quedar parado, pero no uso de fragancia de chicas. Y pensaba, bueno, pues ahora me dirá fragancia de chicos. Y me dijo, no, fragancia de niños. Y yo pensé, ¿fragancia de niños? ¿Así? ¿Cuál usas de niños? Entonces me llevaron a la sección de niños y me dijo que usaban esta. Y no era la única, o sea, habían varias chicas que usaban la de Zara Mini. Esta es una fragancia que es lo que me decía, me gustan las fragancias que sean muy sutiles y que huelan a limpio. Y esto huele así. Esta fragancia lleva bergamota, neroli y flor del naranjo. La voy a atomizar en un papelito de estos también. Dos. Y huele tal cual. Huele a limpio. Entonces, para las personas que, yo nunca lo había pensado, pero es verdad, las personas que no soportan a veces esos olores tan fuertes o olores como más tipo perfume y queráis oler bien, esta. Y precisamente tenía muchas ganas de sacarlo por eso. De hecho, quería hacer un vídeo solo con esta, pero pensé, bueno, tampoco a lo mejor hago un vídeo pues con fragancias más que huelan a limpio, fragancias con este punto, pero la quería incluir aquí. La he querido incluir aquí por eso. Porque huele a limpio, huele a eso, a una fragancia que no es nada invasiva y que huele muy bien. Chicos, ¿podéis utilizar esto? Perfectamente, es que es una fragancia que huele a limpio. De hecho, a mí me recordó un poco a Zara Somewhere Nowhere, pero Zara Somewhere Nowhere tiene lo que es, creo que era la magnolia, y es un cítrico un poco más fuerte y un poco más floral. Esta no, esta huele como una fragancia, y es eso, es una fragancia que es perfecta para ponérsela a un niño, porque no es nada invasiva, no es nada tampoco de aquellas fragancias que dices, necesito sacarme esto de encima. No, huele a esto, huele a fragancia para limpio, para oler a limpio. Una cosa con esta también es que el olor tampoco no vais a tener una duración de aquellas muy largas, es una duración más o menos aceptable, pero os reaplicáis. Es que precisamente lo que tiene esta fragancia es que no vais a estar, o sea, son para aquellas personas que no les guste tener esa pesadez de fragancia encima, entonces es perfecta. También está, veréis que si no encontráis esta, la Zara Mini Special Delivery, también veréis una que también tiene un dibujito que es de Dumbo, otros tenéis, me parece que es otro dibujito de algún dibujo, y son lo mismo. Si os fijáis en la web, tiene que poner bergamota, las notas de bergamota, de neroli y de flor de naranjo, y veréis que en las otras también lo pone, son idénticas, las he probado y son iguales. Por cierto, ya que estamos con las colonias de niño, también os dejaré aquí que también una que me gustó es la de, es la que lleva la, bueno, la que lleva no, es la que tiene la foto de Elsa de Frozen. La Frozen, sé que está Frozen 1 y Frozen 2, Frozen 2 no la he probado, la Frozen 1 sí, y huele bastante parecida a lo que sería
a Sweet Pastry in Paris. No son iguales, evidentemente, pero me recuerda. Así que si tenéis, pues, no encontráis esta y no hay manera de encontrarla y veis la otra, pues que sepáis que se le parece un poco. No son idénticas, pero para que... Pero me recordó que pensé, ¿a qué me recuerda? ¿Qué me recuerda? Digo, ah, pues me recuerda a Sweet Pastry in Paris. O sea, bueno, si tenéis algún niño, por ejemplo, que quiera oler un poco también a vosotros, pues ya está, también tenéis la combinación o para probarlas. Bueno, y por último nos vamos a Next Sequence. Ya os he dicho antes que estaba la de First Sequence, en Next Sequence, que esta es esta, y después luego la de Last Sequence. Yo he probado las tres y cuando las probé en tienda, las probé en papel secante y las probé en piel. Y bueno, me fui a hacer cosas, fui a ver otras fragancias y en principio no iba a comprarlas porque, bueno, pensé, bueno, son tres más, el precio son unos 10,95 más o menos, o sea, pensé, bueno, son de las... No de relleno, porque tampoco son de relleno, pero bueno, no son de las que a lo mejor me llamarán la atención. Y tengo que deciros que cuando ya fui a pagar para irme, iba oliendo y pensé, la de Next Sequence me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, por el precio me la llevé. ¿Qué pasa con esta fragancia? Me ha llevado por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque es una fragancia que me ha costado muchísimo catalogarla. Muchísimo. Es una fragancia que me recordó en el secado, por eso al principio no, pero después pensé, esta tiene un poco de posibilidades, lo he comparado con un montón de cosas, Puede recordar a Invictus, puede recordar un poco a Invictus, pero después cuando las comparas con todas las fragancias de Zara que nos recuerdan a Invictus, tampoco. Esta es un poco más, no tiene esa naranja tan prominente como tienen las otras, como más empalagosa. O sea, podríamos decir que es un Invictus Aqua, por ejemplo, pero tampoco se asemeja. Y me recordó bastante al secado, y ahora vais a flipar, a Dior Homme 2020. No son iguales y no van por el mismo estilo. No van por el mismo estilo, ¿eh? Pero esta es una fragancia que tiene bergamota, o sea, que es cítrica, y después va hacia las maderas. Tiene ISO Super E, bueno, hay un montón de cosas que es muy, muy... Es muy representativa. Cuando hueles esta, ya enseguida se te queda. Es una fragancia que se te queda bastante fijada. Yo la verdad es que esta fragancia le cogí un poco de bola porque me gustaba mucho lo que es la antigua línea de Dior Homme, y cuando sacaron esta, pues claro, cuando pruebas esto pensando en la línea de Dior Homme, pues dices, esto no es Dior Homme. O sea, si hubiesen sacado esta fragancia con otro nombre, pues seguramente la aproximación que hubiese hecho hubiese sido muy diferente. No es una mala fragancia, ¿eh? No es una mala fragancia. Ya os digo que cuando hueles esto, se te queda aquí. Es de las pocas fragancias que dices, bueno, como una Sauvage. Sauvage, lo hueles y dices, Sauvage, donde sea. Esto pasa lo mismo. Una vez hueles esta fragancia, se te queda aquí en la memoria olfativa y dices, vale, va por ahí. ¿Qué pasa con esta? Que cuando yo probé la de Next, en el secado apunta hacia una Dior Homme 2020 muy a lo lejos. No es parecida, porque aparte después, luego cuando las pruebas dices, Carlos, pero ¿cómo? Es que no se parecen en nada. Pero estaría entre esta Invictus, que no llega a este punto de Invictus, y a esta que tampoco llega. Yo la pondría justo entre medio. O sea, tiene más maderas que no las Invictus, pero no llega a esto. Esto es que es muy reconocible, y esto pues no, pero a mí me recordó un poco. No sé por qué, porque la verdad es que cuando las hueles, eso es lo que os digo, que tampoco es que diga va por ahí, pero cuando la comparo directamente con esta, me recuerda a las Invictus, y cuando las comparo directamente con las Invictus, me recuerda a esta. No sé si os ha pasado esa sensación, pero es como que está en un terreno de nadie. ¿Me gusta? Sí, me gusta. Es una fragancia que me ha sorprendido, y además una de las cosas buenas que tiene esta fragancia es que me gusta cómo me queda en piel. En papel secante es justo al contrario que la de cardamom. En papel secante tiene un aroma y después, que la llevo puesta aquí, me encanta cómo queda esta en piel. Así que no puedo deciros nada más de ella, no puedo tampoco aproximaros a otra fragancia, porque no, ya os digo que me ha llevado por la calle de la amargura, pero yo la podría recomendar. Sí, no es una fragancia que diga
ita por esta porque esta es una pasada, tampoco, pero dadle una oportunidad en cuanto a que os puede llamar la atención, porque huele muy bien, huele muy bien. Así que esta, bueno, os la dejo aquí también como para que le echéis un vistazo. Pues muy bien, chicos, chicas, quería aproximaros un poco a estas, ya os he dado un poco más de información sobre ellas. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros, le dais al me gusta, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Final Marvel triste, muy triste por la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther. Muy joven para irse, pero bueno, vídeo dedicado a Chadwick Boseman. Wakanda Forever.